Buenas, chiquis, y bienvenidos a este podcast en directo de Todas Gamer. Es el segundo programa en directo que hacemos en la historia del podcast, pero es el segundo en una semana. Porque nosotras somos así, ¿no? Nos gusta... No, no nos lo pensamos. No, o sea, no pensamos las cosas y concentramos todos los eventos en espacios ridículos de tiempo por algún motivo y ya. Y nos matamos. Pero no hemos venido aquí a hablar de morirse, o a lo mejor sí, no lo sé. Vale, me dicen que sí. Somos millennials. Es verdad. Hemos venido a pasarlo bien también. Y lo primero que queríamos hacer es dar las gracias a la organización de Retro Barcelona por cedernos este espacio. Estamos muy emocionadas de poder estar aquí y poder mamarrachear con público, que es una cosa muy especial que no podemos hacer a menudo. Y muchas gracias también a todos los que estáis aquí por venir y compartir este rato con nosotras. Esperamos que lo disfrutéis. Lo segundo, las presentaciones. Yo soy Pauler, soy redactora en Todas Gamers y soy colaboradora habitual del podcast. Y hoy voy a ser la encargada de presentar el programa, aunque normalmente la que presenta es Meren, que no ha podido venir. Y como podéis ver, me acompañan aquí cuatro damas fantásticas a las que voy a proceder a presentar ahora mismo. A mi derecha tengo a Darkor, que como digo, repite programa en directo por segunda vez en una semana. ¿Cómo lo llevas? Mal. Tengo mucho sueño. Sí, lo entiendo. Darkor tiene mucho sueño. A mi izquierda tengo a Mar, que es la jefa de Todas Gamers y a la que hemos sobornado con croquetas para venir. Bueno, con croquetas y con poder hablar del Princess Maker 2, que es un poco a lo que vengo y a lo que voy a todas partes. Fantástico. Y por último tenemos a Elena, que es la super secre de Todas Gamers. ¿Cómo estás? Yo, maravillosa, encantada de estar aquí. Me da mucha pena no estar habitualmente en el podcast porque es algo que me gusta. Pero es que lleváis un ritmo que es que yo no puedo mantenerlo, ¿vale? Así que, pues, además aprovechando que soy la más pequeña, pues mi retro va a ser menos retro que el vuestro. Así que, para tener un poco de variedad, pues también agradezco bastante estar aquí. Creo que sí. Creo que eres la mayor. Vale. Mar acaba de tener una revelación bastante desagradable en directo. Está mayor. Necesitamos un subtítulo de estos como de programa La Prensa Rosa. Descubre que es la mayor del grupo. Vale, pues Elena, tú cuando quieras venirte al podcast ya sabes que estás invitadísima, o sea... No, pero es que lleváis un ritmo, o sea, de bueno, verdad. Pero hacéis un currazo y lleváis un ritmo que es que yo no lo puedo seguir. Pero tú avisa, es un programa que yo no tengo que pensar ni organizarlo, pues me viene muy bien. Trae temas. Venga, venga, lo pensaré. Bueno, ya está, vale. Ya hemos hecho las presentaciones y ahora vamos a contar un poquito lo que vamos a hacer porque parece mentira, pero tenemos aquí una estructura más o menos pensada. Entonces, como tenemos ya todas una edad y podemos hablar de bastantes juegos retro con conocimiento de causa, hemos decidido contar nuestras movidas un poco cada una y hablar de dos o tres juegos retro a los que tenemos cariño, apego o simplemente pues nos traen buenos recuerdos. Cada una de nosotras, por turnos, iremos diciendo nuestros juegos y comentaremos lo que más nos guste sobre ellos, experiencias, curiosidades, lo que vaya surgiendo. Además de esto, y por ser fieles a la estructura tradicional de nuestro programa, hemos preparado una tertulia sobre un temilla que desvelaremos cuando llegue esa parte. Pero también tenemos una última sorpresa a la que queremos, necesitamos un poco de ayuda por vuestra parte. Hemos decidido que, como van a ser dentro de poco los Games of the Year, pues hemos decidido que entre todos vamos a decidir el GOTY retro, ¿vale? O sea, queremos el GOTY retro del público. Y para eso lo que vamos a hacer es vamos a repartiros unos post-its y ahí está nuestro azafato con los post-its y queremos que apuntéis un voto por persona vuestro GOTY retro, ¿vale? Luego lo recogeremos y leeremos los votos. Puede ser retro en vuestros corazones también, no vamos a ponernos muy exquisitas. Claro, claro, o sea, a ver, el voto, el criterio es 100% vuestro. Y luego leeremos los nominados y decidiremos un ganador, ¿vale? También, si queréis animaros a venir a defender vuestro tal, pues os daremos el micro y tal. Duelo a muerte con cuchillos, aquí, ¿vale? Duelo a muerte con cuchillos me ha motivado, me gusta. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué piensan hacer? Creo bueno, que también van podemos hacer la tertulia sobre cómo realmente esa escena en japonés tenía sentido, ¿vale? Sí. No sé cómo tradujeron eso. Sí, yo siempre me lo he preguntado, pero a ver, es claramente un problema de localización. Bueno, como veis, estamos aquí en familia, así que luego podéis subir y vais a subir a defender vuestros juegos retro. Vale, y ahora vamos al lío,
Así que voy a ceder ya la palabra para no enrollarme más y le voy a pasar el micro a Darkor para que nos hable de sus juegos retro. Es tu turno. Vale, para sorpresa de nadie, retro es PlayStation 2. Sí, eso es lo que me voy a aferrar, así que voy a empezar hablando de Final Fantasy 9. En un giro inesperado de los acontecimientos. Darkor, hablando de Final Fantasy 9, o sea, es una cosa que no había visto nunca. ¿Sabes qué es lo peor? Que llevo todo el mes de noviembre escribiendo sobre Final Fantasy 9 y estoy empezando a estar incluso yo ligeramente saturada de Final Fantasy 9. Vale, no me sorprende nada porque me fascina que puedas ser capaz de escribir tanto sobre una cosa y seguir sacando temas, o sea... No, pues sí, ya estoy reutilizando. Vale, vale. No, pero, a ver, Final Fantasy 9, pues... A ver, es que verdaderamente todo lo que cuento ya es como que me lo he dicho mil veces, entonces me siento muy repetitiva, pero es básicamente un JRPG, el último de Squaresoft, no, porque fue el Final Fantasy X. Nunca me acuerdo. Es el último que sale para PlayStation y lo que hacen es básicamente todo lo que tenían anteriores de maquinistas, tecnología, LAN, tal, pues vamos a estética medieval otra vez, vamos a muñequitos cabezones y extremidades y le vamos a poner muchos colorines, ponemos cookies para que luego llegue la aldea de los majos netos y te digan de sí, bueno, es que tenemos un año de vida, entonces nos dejaremos de mover, pero la gente guarda a la gente que se deja de mover bajo tierra y yo no entiendo cómo funciona. Y nada, un día volverán a moverse y entonces le sacaré, le llevaré al lago, le bañaré, porque estará lleno de tierra y es como... Muy bien. Muchas gracias, juego, por hacerme llorar. Y no, dentro de los Final Fantasy es un juego que pues trata de volver lo que son los orígenes, en plan clases cerradas, que todos los anteriores habían sido clases como mucho más libres, podías hacerlo cualquier cosa, pero hicieron el cierre de clases por un tema narrativo, porque en el juego parte de la base de que solamente hay unos personajes que pueden invocar y la raza de los invocadores es distinta, entonces poner a alguien a invocar cosas así por las risas, pues se destruye un poco el juego. Y poco más, es muy bonito, han estado sacando un montón de el core de móvil, lo han estado adaptando para PC y para tal, y no sé de qué más hablar, son todos muy bonitos. Gitán es un púa, le daba de hostias dos en dos hasta que fueran impares. Háblanos de Gitán, por favor, es tu momento. Gitán en su momento es el ruso adolescente que tienes, porque claro, es además toda esa idea de amor romántico de acoso y de derribo, que cuando tienes 15 años, 16 años, como, ah, Dios mío, qué bonito, qué romántico, está luchando por su amor, aunque Garcel te está matando la mierda todo el rato, pues como que te gusta, luego te dices como, pavo, cállate, tírate de un puente. Pero luego son muy bonitos, son muy cookies, es una relación que me gusta mucho porque Gitán deja de ser gilipollas, básicamente. Ahora, su arco de personaje es que mejora como persona. Sí, vale. Es básicamente deja de tener la cabeza dentro del culo. Eso me gusta. Sobre todo en temas amorosos, porque es cierto que Gitán siempre tiene como la mira de todos, es muy mamarracho, muy payaso, pero se preocupa por los demás. Es decir, hay un momento en el cual al principio del juego Garnet tiene que tomar una decisión de para dónde ir y le dice de yo confío en ti ahora mismo de que vas a tomar la decisión que tomes va a ser la correcta y nos tenemos pero yo me tengo que ir a ayudar al pequeño porque le van a ocurrir de hostia si no, así que te dejo que ya eres como más mayorcita, vamos a por el niño y ahora nos encargamos. Y luego hay otro personaje que es Amarán, que es el último que se incorpora, que su arco de personaje precisamente es descubrir que su camino de ser solitario no le vale de una mierda, sino que necesita a los demás para apoyarse. Y es como también que tiene ese mensaje bonito de todos juntarse y hacer fuerza juntos y luchar contra el mundo. No es Pokémon porque el mundo verdaderamente no está muy en la mierda, pero se queda ahí de base. El apoyarse entre todos para salvar el mundo. Es un poco lo que pasa en los Final Fantasy, que es como acción cotidiana y de repente, oh Dios mío, nos hemos metido en medio del apocalipsis sin darnos cuenta. Sí. Y una duda personal, o sea, ¿a ti por qué te gusta tanto este Final Fantasy 9? ¿Es por eso que acabas de comentar o hay más? Es eso, porque es como la única constante en mi vida. Es decir, de cosas que, en plan, de juegos de la infancia y tal, es como el recuerdo más claro porque es como el primer JRPG y el primer RPG que jugué y tal. Entonces como que lo tengo muy dentro y he estado como volviendo siempre durante todos estos años y es un juego que ha estado presente ya más de la mitad de mi vida. Entonces es como que está ahí siempre, es mi
un sitio donde volver porque me lo sé de memoria, entonces es como volver a hacer un par de acciones mecánicas y eso, porque tiene además un montón de minijuegos que las últimas entregas se han ido perdiendo. ¿Y eso? Pues supongo que será cuestión de presupuesto, porque ya Final Fantasy X sí que tiene un montón de chorrados minijuegos. Final Fantasy XII los empieza a perder. Final Fantasy XIII tiene uno, bueno, dos. Final Fantasy XIV es el de MMO y el Final Fantasy XV sí que vuelve a tener cosas, pero Final Fantasy XV es una cosa muy rara de desarrollo que no me voy a meter ahí. Ya. Voy a hablar de Final Fantasy XV si queréis. Yo solo quiero aportar que mi primer Final Fantasy ha sido el Final Fantasy XV. ¡Wow! Y que odio el Blitzball. ¿Vale? Es lo único que puedo aportar sobre Final Fantasy. Sí, estoy bastante de acuerdo con esa última afirmación. No puedes odiar el Blitzball si tu hermano era un fanático del Blitzball y te jugaba en todos los partidos. Vale, no, vale. No, podría odiarlo incluso así. O sea. Vale, te paso el micro, Mar, que creo que tienes muchas ganas de contarnos cosas. ¿Me puedo levantar? Es que yo hablar sentada se me da muy mal. Además es inalámbrico, puedes pasearte. ¡No, tía, no! Tío, es que yo necesito tipo Madonna, ¿sabes? A ver, vale. Mi movida, yo voy a hablar de un juego al que me engancharon hace como 25 años. ¿Vale? Yo era un moco, más o menos dos palmos del suelo levantaba. Y mi primo me vino con un juego llamado Princess Maker 2. El 2, el 2 es el bueno. Ni el 1, ni el 3, ni el 2. ¿Vale? Entonces, bueno, el juego, no recuerdo si estaba en inglés o en japonés. Recuerdo que yo no entendía nada, pero aquello me turbo flipó. Básicamente es que tú eres un héroe que derrotas a una entidad maligna, llamemos Satán, llamemos lo que sea. Y los dioses te traen la marrona, te cae del cielo una niña purísima que tú tienes que criar desde los 10 años que te la dan hasta los 18, ¿vale? Dices, vale, bien, controlado. La movida es que el juego lo desarrolló Gainax, tiene los gráficos de Gainax y tiene una absoluta locura de variables, empezando por el tipo de sangre de la niña, quién es el dios protector de la niña, porque los dioses van a pasar a rendirte cuentas cuando la niña cumpla 18 años, van a venir a ver qué coño has hecho tú con esa niña. Entonces, pues, la niña empieza con 10 años y tú puedes decir, mira, la meto a trabajar en la granja. Si trabaja en la granja, gana constitución, pero pierde modales. La apunto a clases de danza. Gana fuerza, gana arte, pero pierde no sé qué. La apunto a clases de religión. Pierde magia. La apunto a clase de magia. Pierde... absurdo. Cada año hay una competición en el cual tu niña pues va a lucir sus skills, ¿vale? Sea pues a danza, a espada, a magia, a lo que tú hayas escogido, ¿vale? Que puede ganar o no puede ganar. Que eso te da pues más puntos en palacio o menos. También tú visitas palacio una vez al mes. Pero tú, para hablar con los personajes de palacio, necesitas tener más skills más altos. Por ejemplo, si quieres hablar con el cura, pues necesitarás tener mucha religión. Pero si quieres hablar con la amante del rey, pues, está el bar de dudosa reputación, donde puedes meter a trabajar a la niña también. A partir de que cumple los 15, eso sí. Entonces, también influye, por ejemplo, el peso de la niña, la dieta que le das. Claro, si tú le das una dieta fuerte, la niña pues está robusta, te aguanta mejor el estrés porque se puede estresar y que no se te estrese la niña porque roba, se escapa y te hace de todo. Pero si ella está robusta, pues bueno, más o menos te aguanta todo lo que le eches, te va a trabajar a la granja, te cumple, porque puede ser que se vaya a trabajar y no cumpla.
no te entra en los vestidos bonitos de baile, que le dan finura, encanto, te sale pues más tirando a la parte guerrera. Claro, si tú pones a la niña régimen, pues te va a entrar en todos los preciosos vestidos de baile que le van a dar un montón de encanto y un montón de todo, pero se te va a estresar a la primera de cambio, se fuga, te roba el dinero y ya, ya está, liada. Después están los temas de matrimonios, porque claro, va apareciendo gente por tu casa que se te quiere casar con la niña. Y tú, hay algún momento de la partida que estás harto de la niña y tú quieres vender a la niña al primero que pasa por la puerta porque estás hasta aquí de la niña. Pero entonces, realmente tiene, llega a ser como, creo que había como más de 100, o sea, es una burrada de... Vale, pero una pregunta, o sea, ¿este juego cuándo se termina? Termina cuando la niña cumple 18 años y elige su destino. Y ahí es... ¿Y te puede salir en plan como final malo, final bueno? ¿O es cómo? Que no, no hay final bueno ni malo. La niña te dice, papá, quiero ser lo que sea. Pero claro, tienes las variantes de empleo, de con quién se casa, si se casa, y de qué hace después según su moral. O sea, yo recuerdo el ultracombo que pegué una vez, que fue que el rey abdicaba el lugar de mi hija, no, porque se puede casar con el rey, se puede casar con el príncipe, pero el rey directamente abdicó en ella porque era así de guays. Acabó casada con un dragón, porque además tiene una parte de minijuego RPG donde tú puedes mandarla a vivir aventuras, donde en las aventuras pasan cosas. Y yo he tardado años en descubrir todas las cosas que pasan en puntos concretos. En plan de, si tienes la flauta que le compraste a un vendedor chino que pasa una vez en la partida cuando haces no sé qué y vas a un punto concreto, a una hora de la noche, aparece un unicornio que dices como... ¡Qué movida! ¿Vale? Y además, claro, la niña va desarrollando moral, buena y mala. Claro, pues en mi partida era casada con un dragón, reina de todo. Pero claro, como tenía una moral así como regulera, se fue, luchó contra Satán, igual que había hecho mi personaje, o sea, sé yo, derrotó a Satán y se coronó reina del infierno. Y fue como... Luego bajaron los dioses y explícaselo tú. Que, porque además los dioses te pueden bajar a malas, ¿sabes? En plan de, te vimos esta niña, ¿qué coño has hecho? Pues os vais a reír. Más o menos. Entonces, realmente, ya te digo, influye todo, hasta el tipo de sangre, ¿sabes? Pero no te lo dicen, por ejemplo, si tienes tipo de sangre A, pierde una de moral cada mes, un punto de moral cada mes, pero gana dos de no sé qué. Y eso no te lo explica nadie, o sea, eso es echar horas y echar horas y echar horas y decir, ¿pero por qué le baja una de moral al mes? Por el puto tipo de sangre. No hay instrucciones, no hay nada, es una locura. A mí me dejó jugándolo una vez y más o menos no me explicó nada más allá de lo que está contando y yo en una semana de juego ya estaba abrumada, ¿vale? Porque hay tantísimas variables que tú dices, oh Dios mío, llevo jugando como, no sé, 3 horas reales. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? 3 semanas. Y tú, ¿y yo cómo voy a llegar viva a los 18? Pues no llegas viva, o sea... Ay, que se te puede morir la niña, ¿eh? Esa es otra, se te puede enfermar, se te puede morir la niña, o sea, cuidado que tiene su miga al tema. Lo han puesto ahora también, hace un año y pico, 2 años, en Steam, con gráficos nuevos. Los gráficos nuevos son muy feos. O sea, la muñeca conserva la antigua de Gainax, que eso guay. Pero lo que vienen a ser los dibujos, los han rehecho todos y es como, oh, Dios mío. Pero si lo queréis, está en Steam. Imagino que habrán dejado todo igual, menos esos gráficos. Yo es que sigo con mi juego de 25 años y no lo voy a soltar nunca. Pero una pregunta, Mar. ¿Por qué el bueno es el 2? Porque el 1 tenía muchísimas menos opciones y en el 3 ya empezaban a hacer cosas muy raras, muy japonesas, de estas no tan agradables. ¿Sabes? Entonces, el bueno realmente es el 2, porque además tienes la opción, yo qué sé, que el matrimonio no influye en tu oficio. Porque a ti te puede salir que tu niña un día te venga y te diga, padre, yo voy a ser muy feliz siendo granjera, pero lo has hecho de putísima madre y resulta que al final del juego aparece el príncipe y se te casa con la granjera. O sea, realmente no tiene... No es que tengas que haber criado una princesa para acabar bien, ¿sabes? O se te meta escritora, o puede ser papisa,
o puedes ser monja, o puedes ser general de ejércitos, o puedes... Todas las opciones, o soldado raso, o mago de la corte, o mago de estos de trucos en la calle. O sea, las opciones son absurdas, realmente absurdas. Y no sé, de verdad, si no lo conocéis, es un sitio en el que tirar tiempo. Y además, ante la duda, mandad a la niña a la granja, que maravillas hace la granja. Bueno. Muchas gracias por este monográfico tan maravilloso, me ha encantado. Elena, te toca. Bueno, yo como decía, como soy la más cría, mi retro es... No, tiene ninguno de mis retros tiene 25 años, pero cuando yo empecé a jugar tenía, pues no sé, ¿os acordáis del juego del Rey León de la Game Boy? Pues cosas así, ¿vale? Pero he decidido ir un poquitín más adelante porque yo seguía siendo pequeña. Para mí sigue siendo un juego que me ha... Juegos que me han acompañado toda mi vida, que para mí es un poco lo que es. Y realmente quería comentar así por encima mis juegos retro y luego ya hablar de una cosa, uno en concreto. El primero sí que es viejo de verdad. Imagino que aquí todo el mundo habrá jugado, pues no sé, el Monkey Island y todos estos juegos. ¿Pero alguno ha jugado al juego de Labyrinth, de Dentro del Laberinto? Porque yo sí. Me gusta mucho Dentro del Laberinto. Es una cosa que me pasa. La cuestión es, como juego es horrible, ¿vale? O sea, vamos, las cosas sobre la mesa. Como juego es horrible, porque además era un juego que empezaba muy bien, empezaba como una aventura narrativa de estas clasicotas de ir escribiendo, que yo no sé ni cómo me apañé para más o menos entenderme eso en inglés en aquel momento. Y yo estaba diciendo, Dios mío, esto es muy divertido porque tienes que ir tú al cine y están poniendo Labyrinth y tal, y no sé qué. Y luego de repente se convirtió en una movida con unos píxeles como puños, que era de la época, pero era como más feo que lo de la época. Y básicamente tenías que resolver el laberinto en 13 horas, como en la película. Pero fue una historia muy rara a la que le tengo muchísimo cariño por lo que fue y porque Douglas Adams, el de la guía del autoestopista galáctico, participó en el brainstorming inicial y se nota porque tiene un humor muy, muy especial ese juego. Pero bueno, tampoco es que fuese un gran juego. Es de estas cosas que miras atrás y dices que bien me lo pasé, no lo volvería a coger nunca más. Hay que quererle con sus taras. Básicamente, sí. De ahí pasaría yo al King Quest, que sí, al 5, ¿vale? Al King Quest 5. Si quieres, hacemos ronda para no... No, pero es que yo no voy a ser como Mary, voy a contaros todo el juego. No, pero pues no... Bueno, si queréis alternamos. Paule. Vale. Pues a ver, yo mi movida que he traído aquí. He pensado que como dentro de poco se va a estrenar el episodio 9 de Star Wars, ¿vale? Y... Hice un poco de retrospectiva y me di cuenta de que yo realmente conocí Star Wars no por las películas, sino por el videojuego de Super Nintendo. Que un día mi hermano apareció en casa con él alquilado del videoclub. Él tenía 12 o 13 años, yo tenía 6. Y dijo, he alquilado el juego de la Guerra de las Galaxias. Y yo pensé, joder, menuda chapa de naves me ha traído este. O sea, en vez de alquilarme el Dragon Ball o alquilarme el Mario All Stars, coge y me alquila una mierda que se llama La Guerra de las Galaxias, yo súper ofendida. Obviamente mi hermano era el que alquilaba los juegos porque era el que tenía pasta, ¿no? Yo fluía. Bueno, pues tengo que decir que estaba muy equivocada. El juego me fascinó a todos los niveles. O sea, era un juego espectacularmente difícil, de plataformas, de acción, similar, pues, no sé, por ejemplo, a un Mega Man. Por poner un ejemplo, tú disparabas con la pistolita y ibas siguiendo la historia de la peli. Entonces tú al principio solo jugabas con Luke, empezabas en Tatooine, en una pantalla, bueno, asequible, digamos, en el desierto de Tatooine. La segunda pantalla ibas en el aerodeslizador, este que no sé cómo se llama, de Luke, matando Jabbas por ahí, luego te subías a la nave de los Jabbas, ahí me mataban siempre, nunca pasaba de la tercera pantalla, era infernal, o sea, era imposible. Lo que pasa es que el juego me encantaba y además descubrimos un truco que tenía en una cinta de vídeo que no sé de dónde sacamos, que venía con trucos de videojuegos. Venía el truco de Super Star Wars, que consistía en que tú en el menú apretabas los botones en un orden random, no sé si era como dos veces al A, dos veces al B, dos veces al I, dos veces al X, Star y Select, algo de eso, y entonces te volvías una máquina indestructible, eras invencible, podías atravesar paredes. Tenías todas las armas desde el principio, tenías el sable láser desde el principio, podías jugar con Han Solo y Chewbacca desde el principio, porque luego se añadían al roster, pero al principio solo podías jugar con Luke. Y entonces yo ese juego me lo habré pasado como 500 veces.
porque yo iba con el truco y a mí lo que me molaba, como me mataban siempre, a mí lo que me molaba era la historia, que realmente no me enteraba de la mitad porque estaba en inglés, pero me parecía fascinante. O sea, el monigote ese con el sable láser, las pistolas, los... no sé. Y recuerdo que un día echaban en la tele la primera peli de Star Wars y yo, claro, yo el videojuego ya lo tenía bastante trillado y al ver la peli me pareció como muy mágico que fuera exactamente igual que el videojuego. Que obviamente era al revés, ¿no? El videojuego era igual que la peli, pero para mí no. Para mí la peli era como el videojuego. No, no te preguntabas dónde estaban Han y Chewbacca. ¿Por qué no salían desde el principio? No, porque sabía que salían luego por el truco. Claro, o sea, yo sabía que aparecían desde el principio si hacías el truco, que si no, no. Entonces, yo estaba todo el rato comparando, en plan, pero esto en el videojuego no es igual. Y jolín, mi amor con Star Wars empezó ahí y la verdad es que ya luego vi el Imperio Contraataca, el Retorno del Jedi y todo y me fliparon. No sé, yo de pequeña estaba enamoradísima de esas pelis y entré a la saga gracias al videojuego de Super Nintendo. Y no sé, me hace mucha gracia, siempre pienso que lo con mucho cariño porque aparte, ya os digo, me lo sé de memoria. Lo jugaba siempre con el truco, iba chetadísima. La parte del final que vas en la nave y tienes que destruir la Estrella de la Muerte era imposible porque tenías como que apretar el botón de disparar en un momento súper concreto que yo nunca entendía cuál era. Entonces yo le daba al botón, al truco de pasarte la pantalla automáticamente y ya decía, ya está, he destruido la Estrella de la Muerte. Y me quedaba muy feliz. Y no sé, es un juego muy guay. Luego sacaron el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi, que son todavía más difíciles. O sea, mi hermano y yo no pasamos de la primera pantalla siquiera del Imperio Contraataca, eso era absurdo. Pero que son unos juegos que están muy, muy bien. O sea, no sé, son fieles a las pelis, están bien diseñados los monigotes, están bien diseñadas las fases. Solo tenían ese problema de que eran un poco infernales de dificultad. Cuando se comenta esto de los juegos retro y la dificultad, a mí siempre se me plantea la pregunta de ¿eran realmente difíciles o es que éramos muy pequeños? Y luego recuerdo el Quake 5 y digo, no, eran asquerosamente complicados, o sea, de verdad. ¿Había gente que se pasaba esas cosas? Eran difíciles, de verdad, porque yo ahora muchos juegos que me pasé en su día... recuerdo que me pasé, el único juego yo de aventura gráfica que creo que me he pasado sin guía es Full Throttle. Y recuerdo que estuvimos mi hermano, mi padre y yo como un año jugando a ese juego, porque nos atascábamos en un sitio, lo dejábamos, luego lo volvíamos a coger. No había guías, no había internet. Y era difícil, o sea, hoy en día te lo pasas porque miras la guía, porque tienen ayudas integradas, porque tal, pero entonces... Y encima el nivel de dificultad yo creo que no lo tenían nada experimentado. No, o sea, a mí me parece no estaba para nada medido, porque yo recuerdo juegos que jugaba de pequeña, que yo estaba bastante segura de que si me pusiese a día de hoy los sacaría. Me he puesto con toda mi buena intención... Y aquello era tan infernal como yo recordaba. Dices, ya no es que no haya curva de dificultad, es que algunas cosas no están... Es como que no estaba bien pensado aquello. O sea, que bueno, que normal. Quiero decir, los videojuegos acaban de empezar. Estaban hecho adrede para que te mataran ahí. O sea, había cosas hechas adrede para que te mataran y no pudieras evitarlo. Bueno, sobre todo las recreativas, me cago en Dios. ¿Cuánto dinero tiré yo en las recreativas? Es que ese es un tema. Sí, pero bueno, quiero decirte, por ejemplo, los juegos a los que yo jugaba no eran ni de recreativas siquiera. Ya, pero es que ese es un tema. Los juegos de recreativas influyeron a toda la forma de diseñar videojuegos de las consolas. Entonces, esa idea de ponerlo difícil y que murieras todo el rato, es como que no se les ocurrió que igual en consola no hacía falta hasta muchísimos años después. Sí, sí. Sino que iba a comentar que eso, que la mayoría de juegos que salieron en consolas son adaptaciones de los arcades y de hecho siempre tardaron bastante en empezar a desarrollarse expresamente para consola las cosas. Es verdad, es cierto. Yo recuerdo, o sea, con el tema de la dificultad, un videojuego de Super Nintendo que se llamaba Another World. ¡Uf! O sea, eso era infernal. Era, no sé... Lo vi hace poco un gameplay en YouTube, porque además el juego, si lo juegas seguido, creo que no dura más de 2 horas, pero es imposible pasárselo en 2 horas, es demasiado difícil. Y cuando acaba dices, ¿toda esta mierda para esto? O sea, ¿en serio? Es un juego cabrón hecho para que muera. Bueno, ¿seguimos con nuestros juegos retro? Sí, a ver, yo para variar, vamos a pasar a PlayStation 2. Y para variar un poco de Square, voy a hablar primero de la Chronicle, que es un juego como que no conoce nadie, que desarrolló Level 5. De hecho, es una cosa rarísima, que es JRPG, que las mazmorras son de estas que se generan, que un entras cada vez y no se mantienen,
Y luego tenía una cosa que molaba un montón, que es que el mundo se había destruido y tú tenías que ir reconstruyéndolo. Entonces era como una secuela de la anterior, que ahí lo que, pues como era experimental, pues recogías los fragmentos de cosas y los ibas haciendo como una especie de puzzle y reconstruías las aldeas y tal, y bueno, pues si lo hacías, cumplías todas las peticiones de toda la gente, te daban premios especiales. Y la historia es que, es un genio malvado que han invocado un bote mágico, entonces destruye el mundo, el rey de las hadas te salva a ti, pero solamente a ti, y te da la marrona de reconstruir el mundo, no vaya a trabajar algo más ese señor. Y una vez reconstruyes todo, te enfrentas al genio, descubres que el genio en verdad era una rata, no el genio malvado, y el genio malvado resulta ser un señor que ha viajado en el tiempo, que está poseído, entonces viajas al pasado para que el genio malvado no se surja nunca, y es una cosa muy rara. Me gusta, si tiene viajes en el tiempo me lo venden. Sí, pero es que además en los viajes en el tiempo eran como la última mamorra. No, ahora vamos a viajar en el tiempo, ¿y tú qué? Ah, como en Skyward Sword. En el Zelda Skyward Sword, la última mazmorra, viajas en el tiempo, así, sin venir a cuento. Entonces, eso es como que le hicieron como, supone que si no, luego sacaron una especie de secuela que en América sí es Dark Blood 2, en el resto es Dark Chronicles, y es más o menos tú vives en tu pueblecito industrial inglés. Entonces, llega el circo es un payaso, hay el jefe del circo, que es un payaso malvado que chantajea al alcalde diciéndole que se va a llevar a todo el pueblo de lo que pasa afuera. Y al final acabas saliendo fuera y descubres que el mundo ha sido destruido porque, a ver, como en el 100 años en el futuro, Tifón descubre que va a haber oposición en el pasado, entonces destruye todo el pasado, entonces tu deber es que en el pasado, que es tu presente, reconstruyes todo, entonces viajas al futuro para ver cuáles son los resultados. Y a medida que se va reconstruyendo todo, pues el tiempo se va arreglando hasta que llegas al final del todo y vas más atrás en el tiempo para descubrir por qué Tifón es malvado. A mí me está motivando. Lo que no acabo de entender es por qué los villanos siempre se empeñan en destruir el tiempo. O sea, que no, aparte de que... ¿Cuál es el propósito aquí? A nivel de viajes en el tiempo, eso es una puta basura porque hay una paradoja un villano, no tiene nada sentido, pero... Es muy bonito porque puedes construir las casas y las puedes pintar de colores. Oh, vale. Y vale. Además te da como muchísima libertad creativa de plan de construir ríos, lagos, te da igual. Hay una de las mazmorras que es la de fuego, que es un volcán, que es cifrada, que todas las casas las tienes que construir elevadas y pasa una cosa que es que te vetan construir casas con el tejado de paja. Porque claro, básicamente se va a incendiar. Ah, qué bueno, claro. Y lo que tenías que hacer era construir, me acuerdo es que había una que tenías que empezar a apilar bloques de piedra y tenías que hacer como 4 o 5 alturas para que estuviera contento la habitante y te dieran las cosas buenas. Y además ese era el nivel en el cual en el futuro construías un ejército de robots gigantes, o al menos un robot gigante, en plan mecha, y te ibas a pegar con el malo. ¡Qué chulo! En este no viajas a la luna, que sí pasa en el Dark Cloud 1, pero bueno, y luego tiene una cosa muy chula que es que tienes dos personajes, un chico y una chica, cada uno hace sus cosas. Y el chico tiene un robot gigante que ha construido él mismo. Y va sacando fotos de las cosas. Oh. Y luego tiene el mejor minijuego de pesca de toda la historia de los videojuegos. Es verdad, esto no lo votamos en el programa anterior. Sí, es decir, vale. Es el mejor minijuego de pesca porque tienes... Está todo en la pantalla súper explicado, en plan de la tensión que estás aplicando al hilo, la fuerza. Es todo súper intuitivo, te van indicando las... En plan de tira ahora, no tires, tal, no sé qué. Y es muy gratificante y muy tranquilizador jugar, ponerte ahí, que vaya pasando el tiempo. Y luego además tú pues vas poniendo los distintos temas y según lo que toque, pues pica. Y los peces tienes dos opciones. Los puedes cocinar y te sirven de curación, o los puedes meter en una pecera, y esto es muy importante, puedes hacer cruce de peces y dedicar, fortalecerlos para ponernos a competir en las carreras de peces. Este juego lo tiene todo, o sea, viajas en el tiempo, carreras de peces. Sí, es maravilloso. No falta nada, constructor de casitas. Sí, es maravilloso. Yo tengo mucha curiosidad, la verdad, porque creo que es un RPG que me gustaría bastante, pero no lo he podido jugar. Sí, además, bueno, la última mazmorra, la parte de reconstruir, te la tienes que hacer con guía porque es imposible. Si no, tienes que reproducir un laberinto de setos y todo. Ostras. Y eso, luego además las armas se te destruyen si las usas mucho, pero las puedes fortalecer metiéndole cosas. Es que, por ejemplo, diversificas una parte, se llama diversificar y te dan cualquier objeto, le da puntos.
puedes diversificar un pez y meterle un pez, el alma del pez a la espada. ¡Qué chulo! ¡Qué guay! Suena guay. Bueno, yo tengo micro. No os preocupéis. Yo es que realmente he venido aquí con una agenda que bucear. Y aunque quiero mencionar el King Quest V, porque es un juego que traía mi ordenador de forma un poco pirata y le tengo muchísimo cariño, aunque solo he jugado al 5, porque era el que tenía, que es un juego que reconozco que nunca me he conseguido pasar, ¿vale? O sea, ese juego ha estado en el ordenador de casa de mis padres desde tiempos inmemoriales y nunca me he conseguido pasar. Y hace poco he descubierto por qué. Y es porque si en la tercera pantalla, creo que era la tercera, no consigues un trineo de nieve que vas a necesitar al final del juego y no puedes volver a por él, has perdido. Y por eso mi teoría sobre el juego, la dificultad, y que casi termino tirando ese ordenador por la ventana varias veces. Eso me recuerda muchísimo al Maniac Mansion. Sí. Hay un personaje que es Jeff, el surfero, con el que no te puedes pasar el juego. Pero ese tipo de cosas, o sea... Es como... Ahora me lo tomo con un poco más de filosofía, pero cuando era una cría, claro, aquello me frustraba muchísimo. Y ahora llegamos al momento en el que yo quería, yo soy la más cría y voy a hablar aquí de mi retro, que es el 2005 más o menos, ¿vale? Bueno, de hecho me he dado cuenta repasando cosas para el día de hoy de que yo voy a mencionar el 2005 todo el rato, porque dos de mis juegos favoritos de toda la vida, porque yo lo siento, para mí 2005 ha sido casi toda mi vida, ¿vale? Más lo que luego queríais hablar vosotras, también fue en 2005, ¿vale? Básicamente, el Pathologic, ¿vale? Aquí salió, por fin salió. Hay un juego ruso que es probablemente mi juego favorito. No puedo dejar de recomendar a nadie... Y creo que nadie va a disfrutar, ¿vale? Es una especie de contradicción. Además, se puede considerar retro tranquilamente porque es de 2005, pero como era el primer juego del estudio, no era un estudio de desarrollo de videojuegos y tenían un presupuesto negativo, aquello parece sacado de los 90 tranquilamente, ¿vale? O sea, podéis sentir como que estáis envolviéndoos en lo retro. Es retro en el alma. Es bien joven. Es retro en nuestros corazones. Realmente es porque pocos juegos me han impactado tanto y ahora que han sacado una remasterización sí que es cierto que mucha gente lo está empezando a conocer y yo me alegro muchísimo, pero es un juego que pasó inadvertido pese a que en Rusia se llevó muchísimos premios, que es algo que me sorprende. También digo, probablemente el hecho de que la traducción con la que llegó a Europa fuese horrible tuvo bastante que ver. Por otro lado, al parecer, según comentan, esa traducción es bastante fiel al ruso original. Sí. Así que el problema no sé si es nuestro, suyo o de todos. Wow. Básicamente lo quería comentar porque es un juego que es un survival horror, ¿vale? Lo cual a primeras nos mete en un, digamos, en un setting mental muy claro. Es un survival, por lo tanto vamos a necesitar hacer un montón de cosas para no morirnos, bien. Y horror pues nos va a dar miedo. Es mentira, no sé por qué lo clasifica todo el mundo así, aparece clasificado así en Steam, aparece clasificado así por los que hacen reviews de videojuegos, en la Wikipedia aparece clasificado así, es mentira, ¿vale? Es un juego al que vas a sufrir, es como hacer un pequeño Via Crucis, de hecho es bastante un Via Crucis porque son 12 días de juego, ¿vale? Y además es un juego coral, tienes tres protagonistas y tú puedes jugar con los tres, y con los que no juegues estarán jugando ellos al juego a su vez, siguiendo sus historias. El ejemplo que se pone de este juego, que es por lo que a mí me parece maravilloso y por cómo subvierte un poco todo lo que viene a ser siendo la categoría de survival, tal y como la conocemos, es que si empiezas por el personaje que te recomienda el propio juego que empieces, que es el más sencillo de todos, el segundo día te levantas y un NPC te va a dar una pistola, que es como lo que todo el mundo quiere en un juego así, porque te vas a tener... Al final del segundo día probablemente hayas vendido la pistola porque necesitas comer porque te vas a morir, ¿vale? Básicamente es que mi problema con el Pathologic es que puedo hablar o 2 horas o 5 horas de él, ¿vale? Porque creo que es un juego que todo el mundo debería probar al menos una vez.
Es un juego que es gratificante, pero no como estamos acostumbrados. No es un juego que te vaya a poner una recompensa al final de una prueba. Nunca. Te vas a sentir gratificado porque tú has descubierto cómo rodear el juego. Cómo hacer lo que el juego no quería que hicieses. Es un juego que, otro ejemplo clásico es, te tienen, porque además es un juego que dura 12 días, tiempo de juego, con un tiempo de juego medido. Si tú no haces lo que el juego te pide, el tiempo pasa igual. O sea, puedes tirarte un día de juego dando vueltas por ahí y has perdido todas esas misiones y ya no puedes volver atrás, se acabó, probablemente pierdas al final. Porque encima los errores son acumulativos. En uno de los primeros días te piden que montes un hospital. Porque llamándose Pathologic va sobre enfermedades el juego. Te pide que montes un hospital y te dedicas todo el día a recorrerte la ciudad buscando todo lo que necesitas. Y al final, cuando terminas la misión, no lo cuento ni como spoiler porque sé que nadie se va a jugar ese juego, así que no pasa nada. Cuando terminas la misión, resulta que el lugar que tú has escogido ya no es viable por razones dentro del propio juego. Y los NPCs que te encargaron la misión se van a quedar con todo lo que tú has conseguido, diciéndote que ya buscarán ellos qué hacer. Has tirado un día entero. Tú puedes elegir no darles ni el dinero que has conseguido, ni la comida que has... Pero te sientes mal, porque cuando tienes una misión en un juego, normalmente tienes que completarla. En este caso, a veces no hacer caso al juego es lo mejor que puedes hacer. Es un ejercicio narrativo que yo no he visto en el medio en ningún otro sitio. Si alguien conoce un juego así, por favor, decídmelo, porque es mi cosa favorita jamás. Pero hace un ejercicio de romper los moldes y todos los conceptos preestablecidos que tenemos sobre cómo debería funcionar un videojuego, que creo que es un ejercicio que no ha hecho nadie más a ese nivel, a tan gran escala. O sea, por ejemplo, tú juegas Skyrim, te metes en una cueva y sabes que al final de la cueva vas a encontrar algo. El típico ejemplo de detrás de una cascada hay una cueva, y si no es que es un mal diseño. En este juego, al final de la cueva va a haber una pared de piedra, porque es una cueva, nadie deja nada en una cueva. Y parece curioso cómo en la vida real lo entendemos y en los videojuegos no. Sí. A mí se me ocurre un ejemplo, pero salvando las distancias infinitamente, porque es otro tipo de juego y es totalmente otro tipo de experiencia. Pero Life is Strange a veces hace algo parecido. O sea, sí, Life is Strange a veces te plantea decisiones y tú tomas la que crees que es la correcta o la que el juego induce a pensar que es la correcta y luego el juego te castiga por elegir esa opción, aunque moralmente era la más correcta, aunque probablemente era la que más sentido tenía, pero tú no podías saber que luego ese NPC al que has ayudado te iba a atacar a ti o que te iba a robar o cualquier historia, ¿no? Entonces, es un poco parecido, lo que pasa es que no es un survival, es otro tipo de historia totalmente diferente. Sí, este juego lo suelen clasificar como un simulador de ética. Quiero decir, es uno de los pocos videojuegos que yo conozco en el que te permiten matar niños, ¿vale? Lo cual, dicho así, suena muy bestia, pero quiero decir, en el Fallout tú podías matar a todos los NPCs, pero no podías matar a un niño. A ver, en el Fallout los niños son el mejor monstruo que hay. O sea, es el que te resiste la bomba atómica y la radiación. Ya, pero no puedes matar a un niño. Pero este es un juego que te permite tomar la decisión de verdad, si quieres acabar con todo el mundo, tú puedes matar a los niños. Que, por cierto, si alguna vez decís probarlo, no lo recomiendo porque se les da muy bien intercambiar materiales que encuentras en la basura por cosas muy útiles. No matéis a los niños. Pero puedes hacerlo. Y, de hecho, en al menos una de las rutas, en una de las misiones, es recomendable. Porque si no, probablemente mueras tú. Así que, no sé, por favor, jugad a juegos rusos porque es una experiencia... De verdad, es una experiencia... ¿Entienden? Pero pasa como con la literatura, o sea, no es, nosotros en videojuegos sí que conocemos más la narrativa japonesa, en general la asiática, la americana, la europea, pero la narrativa de Europa del Este la conocemos menos, también hay menos estudios y llegan menos aquí. De hecho, si luego me dejáis volver a hablar, mi otro juego también es de Europa del Este. No te vamos a dejar hablar más. Bueno, pues nada, pues os quedáis sin saber cuál es, no lo voy es a broma, decir. Es broma, A ver, yo como antes ya he dado mucho la chapa, yo solo quiero venir aquí a defender el Spore, ¿vale? Me interesa no, a ver,
La gente se acuerda de los Sims, nadie se acuerda del Spore. Eso es mentira, en casa jugamos al Spore. Claro, porque estoy yo. A ver, pero yo digo, realmente, los Sims sí, son muy buenos, está muy bien. Pero, ¿y el Spore? O sea, no, el Spore, no, el Spore es retro, ¿vale? El Spore es retro. Visualmente podría ser retro. Que el Spore nunca, como que ha tenido este regreso, así como los Sims vuelven cada año por Navidad, una y otra vez. Pero y, porque o sea, abre la caja y dice, dinero, aquí, a cambio de expansión. Sí, pero realmente es un formato muy parecido en el que puedes tú realmente crear tus propios bichos que, bueno, voy a contar por si a alguien no le suena el concepto. Luego de, también nos va a partir la cara con un bate. Calla. Que realmente tú diseñas a tu bicho, eliges si va a ser carnívoro, herbívoro, omnívoro y empiezas desde el principio de la evolución, hacer evolucionar a tu bicho con partes del cuerpo que te encuentras, que capturas, que te comes, ¿vale? Entonces, hasta acabar en la carrera espacial con tu bicho, este extraño, ¿vale? Ir colonizando planetas. Entonces realmente está muy bien porque son como los Sims venidos a más, así con un rollo burro. Pero, a ver, no. Pero si ya está Joloto hoy aquí, ¿por qué? Pues no. Tenía que ser. Soy la representación esta vez. Ah, o sea, eres furra. No, juego al Spore. El Spore es furro, este es el titular del podcast. Pero, no sé, yo venía a quejarme de eso porque tampoco tengo. O sea, no os voy a contar el Spore porque es eso y ya está. Pero, jugarse los Spores. Pero jugar al Spore, porque a ver si así, si jugamos más al Spore, ven que en Steam hay más colgados jugando al Spore aparte de mí y vuelve el Spore. Jugar al Spore, por favor. Pero es que además el Spore es maravilloso porque tienes como un montón de simuladores distintos. En plan, tienes el simulador de célula de supervivencia, que es un poco similar al otro, que es también de exploración. Luego el que extiende, el de la tribu de más o menos. Sí. El de gestión de ciudades, que ahí te montas tu imperio económico. Que puedes hacer un coche, Dargo, lo puedes hacer. Que puedes hacerte coches con estampados de leopardo. Que yo intenté llegar al centro del universo con la táctica Racing Wing, que era correr muy rápido. El problema es que no corría tan rápido como los láseres. Pero ves, los Sims eso no lo da. No lo da. Pues ya está. Mejor el Spore que los Sims. Tengo que decir que yo no he jugado al Spore. Lo siento mucho, de verdad, o sea, estoy muy avergonzada. No esperaba. Pues nada, luego vamos para casa y te ponemos el Spore. Luego jugamos al Spore. Podemos jugar al Spore y al Pathologic, que hace ahí un contraste. Una experiencia mística. Además de que el Spore tiene colores como muy saturados, sin textura, plano, no sé qué, como muy brillante. Sí. Y el Pathologic, lo que he visto siempre son que, por favor, que alguien enciende una linterna. Los colores del Spore, o sea, yo me hago naves espaciales mazo de horteras y siempre le pongo Priscila por Priscila, la reina del desierto. Y me voy a conquistar el universo con eso. Vale, o sea, me encanta muchísimo. Jugar al Spore con Mar es una experiencia. O sea, os lo digo yo, que juego al Spore con Mar. Que vuelva al Spore. Vale, pues yo sigo con mi movida de Super Nintendo, como siempre. Es la única que está hablando de retro, de verdad. ¿Que PlayStation 2 es retro, de verdad? Sí, PlayStation 2 es más retro que el Spore, por ejemplo. Pero da igual, o sea, está bien. A ver, mi juego favorito de todos los tiempos es Chrono Trigger. Es un juego RPG japonés de, no sé si es del 96, no me acuerdo ahora exactamente de qué año era. No sé, o sea, es un juego que a mí cuando lo jugué me conquistó. Reconozco que lo jugué con emulador, porque yo tuve una época en mi adolescencia que lo único que hacía en la vida era emular juegos de Super Nintendo. O sea, eso era lo que hacía, ir al colegio y eso. Y de vez en cuando salir de casa. ¡Sol! ¡Pedaña! ¿Qué es esa cosa? Un poco así. Un poco así. Ah, bueno, y también escribía fanfiction de Harry Potter. Claro. ¿Y quién no? Mar no. No, perdón. Mi primer fanfiction está colgado en internet desde el 99. Y nunca lo encontraremos porque no nos va a dar ni una sola pista. El video es de 2001. Me adelantaste. Yo tengo fanfics escritos en casa en disquetes, tía.
veces. Joder, qué maravilla. Volviendo a Chrono Trigger. Pero la tertulia de fanfics también estaba bien. La tertulia de fanfics, esto es un tema. Esto hay que hacerlo alguna vez. Es un videojuego, no sé. Tiene un encanto muy especial. O sea, además de que los gráficos para el momento eran muy, muy bonitos, estaban muy currados, tenía unos personajes muy recordables que te llegaban mucho al corazón. Y luego, aparte, es que la historia de viajes en el tiempo estaba muy bien hilada. O sea, funcionaba, creo que era bastante inteligente, porque el juego va de que tú, por accidente, descubres que puedes viajar en el tiempo con una máquina que ha fabricado la mejor amiga de tu personaje protagonista. Y a partir de ese momento, pues se empiezan a producir una serie de problemas relacionados con esto, ¿no? Pues los héroes viajan a la Edad Media y allí descubren que una de sus amigas la han confundido con la princesa. Entonces, la han rescatado pensando que la princesa había desaparecido y era ella, y como no han rescatado a la princesa correcta, han causado un cambio en la historia que ellos van a tener que arreglar, porque se han equivocado de princesa, básicamente, y eso va a hacer que tu amiga no viva en el presente, porque su antepasada era la princesa que no están rescatando. Entonces, esa es un poco la premisa. Pero a partir de ahí, obviamente, al final el juego se empieza a ir de madre, porque descubren en el futuro que un ente alienígena ha estado viviendo dentro del planeta alimentándose de su energía desde tiempos inmemoriales, y en un futuro va a despertar y lo va a destruir. Entonces el juego va de que viajando en el tiempo tiene que conseguir las herramientas para impedir que esto ocurra, ¿no? Una cosa que a mí me hacía mucha gracia de este videojuego cuando lo jugué por primera vez es que todos los diseños están hechos por Akira Toriyama. Que claro, ahora parece como, vale, Akira Toriyama, ese señor que dibuja todas las caras igual. Y ha hecho todos los Dragon Quest. Pero es que para mí en aquel momento era algo como muy especial, porque para mí Akira Toriyama era el señor de Bola de Drag. O sea, no era el señor que hacía videojuegos. Entonces me parecía como muy fascinante que ese juego tan chulo, RPG, lo hubiera dibujado él. Y no sé, se combinaron una serie de factores ahí, los viajes en el tiempo, los dibujos de Akira Toriyama, el tipo de juego de rol, que el juego en sí es muy, muy bueno y tiene algunas de las sidequests más bonitas que hay. Pues no sé, me enamoraron. Y me lo jugué en un momento así que estaba yo muy receptiva a eso, porque me apetecía mucho descubrir los juegos de rol, que nunca los había podido descubrir. Y gracias a los emuladores los pude descubrir, y este juego pues va a estar siempre en mi top, bueno, si no el que más me gusta. Emocionalmente es mi favorito, yo creo. Aunque luego igual puede haber juegos que me hayan gustado más o me hayan parecido mejores. Vale. Por ir tirando, vale. Y bueno, no sé, jugar Chrono Trigger. Y jugar al Spore. Sí, por allí quieren hacer una pregunta. Espera. Mira, te paso el micro y así oyes. Sí, hola. Digo que ¿con qué edad jugaste a Chrono Trigger? ¿Con qué edad jugaba a Chrono Trigger? Pues creo que tenía 14 años, creo que tenía. ¿Jugarías con ZSNES o SNES 9X? Sacrilegio. Sacrilegio total. No lo disfrutaste. Luego, aparte, la máquina del tiempo está construida por el padre de Luca y Luca. No solo con ella. Pero te digo. Sí, tengo bastante claro que la máquina del tiempo la construyó el padre de Luca y Luca, gracias. Y respecto al tema de no disfrutar el juego, eran las herramientas que tenía. Ya, a ver, la banda sonora, por cierto, me gusta mucho. Está claro que con una super... Claro, con la Super Nintendo hubiera molado mucho más. El problema es que yo en ese momento la Super Nintendo, pues, o sea, no tenía acceso, no sabía la forma yo de comprarme un videojuego original que no fuera yendo a la tienda y comprándomelo. Y no estaba en ese momento. Vuelve a jugar con Gigan o con una Super Nintendo original. Eso es el único emulador que emula prácticamente al 100%. Y luego, respecto al King Quest, desde compañera, básicamente no te lo pasabas porque los juegos de Sierra no tenían ningún tipo de lógica. De hecho, Sierra sacó un servicio de telefónico al cual llamabas para darte pistas. Pero de hecho, no recuerdo, creo que era el King Quest 3, ¿vale? Que hay una zona que simplemente está en la pantalla el jugador y pasa un ratón. Ya, bueno. Y ese ratón
si no lo salvas, no te pasas el juego. O sea, es una tontería como una casa, pero básicamente es que los juegos de Sierra y algunos de LucasArts eran así. O sea, no tenían ningún tipo de lógica. Gracias. Vale, y vamos a pasar a la tertulia, pero Darko quiere hablar de Kingdom Hearts. Me parece que os vais a quedar sin votar. Esto no es una democracia. No, ha roto la democracia, Darko. Es decir, vamos a intentarnos meternos en el maravilloso fregado de intentar explicar Kingdom Hearts. No, por Dios, no, me niego. No, me voy. Te quedas sola. Me voy. Pero mira, es muy divertido. Literalmente nos vamos nosotros, se va el público, te quedas tú aquí contándole al resto de la convención lo de Kingdom Hearts. Vamos a ver, metieron en el penúltimo metieron viajes en te el dejo tiempo. Te dejo el micrófono inalámbrico, ¿vale? Y te vas contando. Lo desconectáis, yo voy hablando sola. Me gusta mucho Kingdom Hearts, pero es que me niego, o sea, rotundamente, me niego. Lo entiendo perfectamente, yo estoy ya de síndrome de Estocolmo. No. Bueno, vale, entonces entendible. Kingdom Hearts ya es el chiste que no tiene gracia. Vale, ya está. Dejó de tener gracia desde el Kingdom Hearts 2. Pues mira, si hace años yo estaba en el instituto, amiga. No, es decir que... Es que eso es como... Encima pero lo ha conseguido, estamos hablando de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 3, tú lo veías, iba a cerrarse, estaba ahí todo perfecto, todo ahí, ya, el cierre perfecto, no sé qué, pues no me lo ha dicho que haga así. No lo sé, no, me he negado a jugarme el 3. Mejor porque tiene 8 mundos, es un poco mierda, es un poco decepcionante porque son muy pocas horas de juego, son todos muy bonitos, les quiero mucho, Axel es gilipollas perdido, está mi hijo tonto. Pero este síndrome de Estocolmo, lo reconozco. Pero el primero está muy bien. O sea, si alguna vez deciden cerrar la saga para siempre, entonces yo cogería... No, eso no se salva ya. Ya, pero entonces yo diré, bueno, pues vamos a ver qué pasaba con Kingdom Hearts. Nada, pero... no pasaba nada. No. Nada, es decir, ya te lo digo yo. No pasa nada. Cero, sí, no, pasaba. No lo intentes decirla. Cero. Ten en cuenta que hay un momento en el cual Amsu se va a viajar atrás en el tiempo a coger sus propias réplicas que ya han salido en los juegos que tú has visto, entonces... Se tiene que inventar una movida rara para justificar que al viajar en el tiempo, ¿sabes no. toda la movida que va a venir? Yo te digo, Darko, Nomura tenía Darko, nombres tenía nombres en un sombrero. ¿Qué nombres? Iba diciendo, reutiliza, Axel, Axel y en otro sombrero, viaja en el tiempo. Y así hizo el guión. Ya está, fin, lo sabemos, es así. Que no, que los nombres lo va reutilizando porque los mete ahí en una bolsita, los agita y se de... Vale, le meto ahí una X al azar y ya tengo los nombres de la organización 3D. ¿Es reutilizar? Sí, los dibujos de Toriyama. Nada comparado a lo que hace Nomura. Que hay un momento en el cual dicen de... Tu cara me suena y digo, no me jodas, que es igual que la de los otros tres. Pero estamos hablando de Kingdom Hearts, lo ha conseguido. Ya. Bueno, Darko ha vuelto a contar por segunda vez en un podcast seguido toda la historia del Ansem, Sejanort, No, que no la puedo Darko, no. Hay que tener en cuenta que el Kingdom Hearts X, el King... Pero no, que se crece, no la dejéis, pero que se crece. Es maravilloso. Y ahí tienes... Darko, ¿puedo empezar a hablar y a contar el centípede humano? No, por favor. Más o menos. Este es Maléfica, ha viajado atrás en el tiempo y se ha metido en la simulación porque también... Mar, ¿hablamos de Stephen King? Venga. Vale, creo que tratáis de decirme algo. Prometo ser breve. Tú Kingdom Hearts, yo centípede humano. Es lo mismo. No, si fuera de las dos va a tener el micro porque lo tengo yo. Bueno, pero yo tengo uno. Mira, la cuestión... Vale. Realmente Kingdom Hearts sí que se parece al centípede humano, ¿sabes? Empezó como una buena idea, ¿sabes? Pero ¿en qué momento el centípede humano ha sido una buena idea? No a es ver, una sobre buena el idea, papel... Mija. ¿Tú has visto el dibujo que hacen al principio de la película sobre el papel? Está no he visto, bien. No y además, me parece una buena idea. Y además, ¿sabes? La comida, ¿vale? ¿Sabes? Lo que viene siendo el tracto digestivo es un poco Kingdom Hearts, además sean tres personas. Kingdom Hearts 1, bueno, no sufre mucho. Kingdom Hearts 2, por favor, matadlo ya. Kingdom Hearts 3 es una abominación de la naturaleza. Además, es como muy divertido porque, ¿sabes? Kingdom Hearts 1, 2 y 3, pero es que en vez de está el Chill Memories, el... Record, entonces aceptamos la metáfora de Kingdom Hearts como ese tipo de... humano. El Tristan. ¿Por qué no aceptáis mis floridas? Por favor, quiero esto como artículo en la web. Quiero un artículo de esto en la web. ¿Es Kingdom Hearts el equivalente del mundo de los videojuegos al tipo de humano? Vale, me parece muy bien. Lanzamos esta pregunta para que reflexionéis en vuestras casas. Sí, sí. Ahora estáis malditos. Vale, ya.
Darko ha hablado de Kingdom Hearts, así que ya podemos pasar a la tertulia. Vale, hemos traído un tema que voy a presentar, pero que creo que vamos a acabar hablando de otra cosa, porque estoy viendo que esta es la tónica hoy. No, una tertulia que nos desviamos y no hablamos de videojuegos. Pero a mí me parece bien, o sea, hemos venido a jugar. Vale, pues el temilla que hemos traído es uno que lleva desarrollándose como los últimos meses y está relacionado con Fallout 76. O sea, no es que esté relacionado con Fallout 76, es que es el Fallout 76, ¿vale? Darko se está muriendo. Sí, es como una... Hay que hablar de Kingdom Hearts. Vale, lo que ha ocurrido es que este juego... A ver, Fallout 76 es un juego online de la saga Fallout, creo que todos lo sabéis. Y lo que ha ocurrido es que Bethesda habilitó hace un tiempo una suscripción premium por 100 euros al año para usuarios que querían tener... ¿100 euros? Sí, 100 euros al año. ¡Y 1000 elefantes! Espera, que comerse a los ricos. Veamos, prometimos hablar de comerse a los ricos. Esto empieza flojo, pero vamos a acabar con lucha de clases, no os preocupéis. Vale, lo que ocurre aquí es que, claro, los usuarios premium pagan una suscripción y tienen pues mejores armas, ventajas dentro del juego como un inventario ilimitado, bailes exclusivos y movidas de esas, ¿no?, que molan. ¿Son los bailes en videojuegos el cáncer de los videojuegos? Debate. Este debate también lo tenemos... Lo dejamos en la mesa por si esta tertulia se nos hace corta. Vale, venga, pero me parece bien. Bueno, el caso es que el tema este de los usuarios premium provocó una cierta indignación entre los usuarios que no eran premium, quienes montaron en cólera, y se dedicaron a perseguir y acosar a los usuarios premium para darles palizas dentro del juego, ¿vale? Que nadie... Bueno. Tenían una marquita en el avatar que los marcaba como premium y, claro, entonces eran... Los ricos y los otros se autodenominaron bolcheviques y ahí hubo la movida. Y tomaron el palacio de invierno. Este fue el rollo. Entonces, no, pero es que, no solo iban y les daban palizas porque eran ricos, es que iban disfrazados de osos. O sea, los plebeyos se disfrazaron de osos para ir a pegar palizas a los premium. O sea, no sé muy bien la narrativa de esto, pero es así. ¡Mámela! ¡Dámela, madre mía! Espera, que se ponen bien, que se crece. A ver, el Fallout es mi videojuego favorito ever, el New Vegas, maravilloso, ¿vale? Pero el Fallout 76 ha sido como una mala idea detrás de una mala idea detrás de una mala idea que ha resultado en un experimento social curioso. Interesante. La movida es que empezaron sin poner personajes no jugables, ¿vale? Lo cual acabó haciendo que la gente se aburriera y a los pocos meses estuviera montando su propia civilización. No sé si habéis leído el artículo del señor que hizo una especie de laberinto del Minotauro que te prometía regalos magníficos y en el que estaba encerrado un sanguinario. Llevaba una chistera, creo. Sí, llevaba una chistera. La tribu de caníbales que se dedicaban a comerse jugadores. Había una panda que se dedicaba a saquear, eso hace un par de meses, que detuvieron con una milicia y ahora estaban pensando en qué sistema legal montar para juzgarlos. Vale, o sea, Fallout 76, yo me compré el juego por el casco porque no me gusta jugar online y ahora miro el juego con tristeza y digo, pero si voy a jugar ahora voy a llegar tarde a la fiesta. Y me da como mazo de pena no haber participado desde el principio. Pero realmente lo que pasó fue que empezaron a habilitar eso y a habilitar que esa gente pudiera tener servidores aparte. Claro, realmente los jugadores que llevaban allí desde el principio dijeron, si permitimos esto, van a meter más cosas de pago aparte. Y dijeron, comerse a los ricos es la solución. Persona que veamos con el avatar, con la marquita de que puede pagar servidor propio, persona a la que curtimos el lomo. Y un poco, a ver, yo lo entiendo. Si tú estás ahí desde el principio currándote una sociedad, pues no... Vas a pagarle, a ver, sea 100 pavos por un juego que ya has pagado. Que ya has pagado. Es que además es suscripción anual. No. Todos los años 100 pavos. Que no tiene nada. Pues eso. Pero realmente el 76 está buscando noticias sobre Fallout 76 que están resultando curiosas.
furiosas. Yo estoy empezando a esperar. Ha salido un experimento social. Muy chulo. Muy raro. Pero es que el ser humano tiene esta movida de que si lo dejas aislado, sea en un sitio virtual, sea en un sitio físico, empiezan a pasar cosas raras. Acabamos comiendo gente. O sea, al final la cosa va de comerse gente, ¿no? Pero el centípodo humano no está tan lejos de eso. Bueno, a mí es que este tema me hace mucha gracia porque es como... Creo que estaba muy, muy lejos de las aspiraciones de Bethesda a montar una lucha de clases dentro de su videojuego. Pero es un juego que está como muy cursed porque desde el principio ha tenido como mazo de bugs. La gente no estaba del todo contenta. Bueno, a ver, es un juego de Bethesda, ¿vale? Vale, es verdad. Es verdad. Pero como que había salido especialmente pocho y que los fans de Fallout estaban bastante decepcionados. Pero ahora como que ha cogido... un romanticismo especial con todo este tema, ¿no? De la microsociedad que se ha montado dentro y son las propias relaciones entre los usuarios las que están generando aquí como que el juego tenga un interés más allá del juego pocho de Bethesda, ¿no? Sí, porque yo creo que la última, ya no, bueno, la penúltima era los ricos poniéndose sombreros aristocráticos y paseando, mirando por encima del hombro a la plebe. Ahora acaba como el Zar Nicolás. No, mal. La movida es que ahora, claro, porque hay como un... para evitar esto de lo de las palizas de osos, creo que Bethesda está cerrando servidores de PvP para que sea solo PvE, entonces claro, no te pueden dañar, salvo que te dediques a disparar minas nucleares porque eres inmune al daño, pero no inmune a la radiación, entonces... Es verdad, sí está matando a gente con petardos nucleares. Entonces empiezan a salir avisos de si estás en una zona, oyes explosiones y te empieza a bajar la vida, corre porque te están radiando, señor rico. Es el regalo que no deja de dar. ¿Veis? El ser humano es extraordinario. A ver, como decían en Acuario. Pero es una cuestión que pasa siempre. Lo que pasa es que en el Fallout 76 sorprende más porque es completamente inesperado. Es decir, digamos que todo el mundo, Bethesda y los jugadores, esperaba una especie de Fallout, pero ahora todos jugamos juntitos. Lo que no se dieron cuenta, lo primero, es que es Fallout donde la gente ya se comía gente antes. Y lo segundo es que el ser humano, además... Ya tendemos a comernos gente de normal. Bueno, me refería al Fallout, pero también supongo, no lo sé. ¿Tú me dirás? Yo, porque bueno, tengo la nevera llena, pero el día que no, hablamos. Pero es una deriva que tenemos las personas así muy rara, porque, por ejemplo, ¿alguien aquí ha estado tirando su vida alguna vez en el Second Life? Pregunto, ¿vale? Vale. No, pero yo estuve una temporada larga en el Second Life, no tanto como Ana, pero porque me llamaba la curiosidad, era como, ¿qué es esto? Tal, no sé qué, bueno... hace poco volví a entrar un poco por nostalgia de a ver qué había sido el Second Life y viendo que seguía habiendo muchísima gente, lo cual me asusta, ¿vale? Me aterra. Y había un comando por el que podías saltar entre zonas aleatoriamente que antes se usaba un poco para descubrir y tal. Lo primero que descubrí fue una mazmorra del Shadow que quedé atrapada como entre una pared y un mueble, ¿vale? Y además había freebies, porque además el Second Life está lleno de freebies. Y era como, esto es un zulo, porque además era un sótano que solo se podía acceder de forma aleatoria, no tenía puerta, no tenía nada. Lo siguiente fue una discoteca furra, donde me echaron porque no tenía traje de furra. Y la cuestión es, ¿qué pasa cuando dejas a la gente el suficiente tiempo sin control alguno? Furros, pasan furros. No, pero los furros pasan... Los furros pasan incluso con control. Pero yo conocía gente que vivía de... ser stripper en Second Life, ¿vale? O sea, que es como, si lo piensas, no es un mal trabajo, ¿vale? Eso lo primero. Pero tú dices, ¿qué nos pasa a las personas, joder? Y lo menciono porque al final es que mi teoría es que el Fallout 76 se va a convertir en una especie de Second Life muy raro. Y los furros triunfarán, como siempre, porque no sé por qué. Los furros resisten, sí. Furro vive, la lucha sigue. No hace falta que me lo recordéis. Y ya hemos hablado de furros, hemos hablado de Kingdom Hearts, hemos hablado de comerse a los ricos. Creo que estamos siguiendo bastante bien el orden que tocaba para hoy. Sí, hay que socializar los medios de producción. Socializar los medios de producción, a ver cómo lo cuelo rápido en el tiempo que queda, vale, bien. Podemos cantar la Internacional o algo. Pero tú tenías más casos No, o sea, está cantando la Internacional, vale, lo que pasa es que se ha quitado el micro. Que
que tú tenías más experimentos sociales en la recámara, ¿no? Ah, bueno, sí. A mí es que me gusta mucho cuando pasan estas cosas de la vida imita, o sea, la vida imita al arte, el arte imita la vida, y los seres humanos, pues, somos especiales. Que es, tenía por aquí puesto el nombre, porque siempre se me olvida el nombre que tenía. Creo que voy a aprovechar y voy, mientras cuentas la mandanga, y voy recogiendo los votos de lo de vale. Goti. El incidente de, imagino que al Second Life no, pero al WoW sí que jugaba alguno, o sea, al WoW, World of Warcraft, por favor. Bueno, la cuestión es, hubo un incidente allá por 2005 también, porque veis, 2005 al parecer es mi año. Es tu año, claramente. Para los que no lo sepan, en el World of Warcraft hay lo que la gente de a pie denominamos las pegatas, que son los buffos y los debuffos que tienen tus personajes. Y un boss que acababan de colocar te ponía una que básicamente te maldecía, te iba quitando la vida y tú se lo pasabas a alguien cercano. La historia es que eso en principio iba a ser una pegata de mazmorra, y una vez murieses y salieses de la mazmorra desaparecía. Pero como siempre tiene que haber algún problema y siempre son los cazadores, ¿vale? Una mascota de cazador se cree que se sacó la pegata de la mazmorra, y cuando se quisieron dar cuenta, todos los servidores estaban infectados, ¿vale? Y la gente se iba muriendo por ahí. Porque, claro, tú ibas, te transportabas, ibas a la ciudad, te llevabas la maldición contigo y se la pegabas a la gente por proximidad. Entonces, básicamente, en 2005 hubo una especie de éxodo masivo de las ciudades al campo. También un montón de gente, porque somos así, dedicándose a perseguir a gente para... ¿Sabes? Una especie de epidemia de zombies. De gente persiguiendo a jugadores de nivel bajo solo por putear. Porque somos maravillosos. Y lo curioso de todo esto es que el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos utilizó esto que pasó en el WoW para estudiar los vectores de infección de ciertas enfermedades, porque realmente estaba muy bien simulado y realmente el caos que se generó a partir de aquello fue muy real. O sea, siguen saliendo papers sobre el tema, y creo que esto es más agradable de hablar que, no sé, eso, que los furros y las discotecas estas del Second Life, que, por cierto, de verdad, o sea, no entréis a Second Life, ya no hay nada para nosotros ahí. Y no sé, porque me han abandonado. Es que yo no soy del podcast. Aquí me han traído para hacer bulto y las dos del podcast me han abandonado aquí hablando. No hemos escuchado nada porque estábamos contando los votos. Encima ni me escuchan. Si es que yo no sé. Yo sí que estaba escuchando. También es un sistema de seguridad. Tenemos un pacto entre tres amigos, es nadie puede entrar al WoW porque el resto vamos a ir detrás. Y ahora somos adultos, tenemos una vida y no podemos permitirnoslo. No entréis al WoW. No lo queremos. Ya entré yo por vosotros, no entréis al WoW. Estamos ahí, es un equilibrio precario, que es cuando de vez en cuando sale algo, dice uno de, bueno, la niña, y el resto, no. A ver, puedes tener una abeja mascota, perdón, una abeja montura, ¿vale? Es la cosa más cookie del universo. A ver, estuve a punto de volver a entrar porque te daban un corgi en llamas con un aniversario. Ah, sí, el corgi en llamas también. Corgi en llamas, ya ahí para arriba. Bueno, ¿qué estabais contando ahí? Los votos. Pues podemos contarlos así. Sí, a ver, ha pasado lo que sabía. Haz un bingo, venga. Sí, ha pasado lo que sabía que iba a pasar, que es que todo el mundo ha votado su propio juego. Bien, entonces gana el mío. No pasa nada, contábamos con ello, pero vamos a hacer el recuento igual. Los juegos nominados al Retro GOTY 2019 son... Shenmue 3. Un aplauso para Shenmue 3. ¡Bravo! Streets of Rage. Un voto para Streets of Rage. Bien. Golden Sun, no sé quién ha votado Golden Sun, pero muy bien. Golden Sun. Strike Bike. Eso no lo voto. Que además está para jugar en Switch con la suscripción online de Nintendo. El Monkey Island. Wow, juegazo, Monkey Island. Space Invaders. Pues espera, vale. Space Invaders del 95. Ah, bueno, sí, solo del 95, Solo del 95. Solo este es el que cuenta, vale. De Attack of Lunar Lunis. Ay, Dios mío, yo soy muy joven para estar aquí. Y Kurukuru Kurukin. Kururin, sí, ese lo conozco. Maze of Galius de MSX.
verdaderamente retro. A Boy and His Blob. Ese es muy bonito. Tú no lo quieres jugar porque crees que hay un dios patata y que a Mar no le gustan los juegos conceptuales. A ver, no es que no me guste. Pero que se quede en su casa. Ver, no, pero es que soy una persona con una sensibilidad pues, tirando a relativa baja. Entonces, pues no se me da, no se me... Yo quiero un monstruo al final, masticando... Si no se puede comer gente, no le gustan. O sea, pero realmente en el limbo te podías comer gente. Pero yo, lo de el monstruo no existe, no existe el monstruo, son los amigos que hacemos en el camino. No, pues ese no. Es el One Piece. Pues no. Ese es el One Piece. No. Bueno, que apoyan su propio. Pero muy bien. Bueno, Kirby's Dream Land. Para fantástico juego de Game Boy. Sarah Mars Hit the Road. Ese creo que es igual. Yo no juego ningún Sarah Mars, mira, los tengo pendientes. Ese creo que ese yo sé sí. Que está en mi biblioteca de Steam, pero en mi biblioteca de Steam hay muchas cosas de Final Fantasy IX. Es decir, no me lo podía imaginar. Rocket Knight Adventures. Vale. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que hay un voto para cada juego, entonces de forma bueno, totalmente... Bueno, no, pero votamos nosotras. ¡Pero gana el Spore! ¡No, a ver! ¿Qué? Spore. No. A ver, no, espera. Antes, yo creo que si salimos de aquí chillando Spore, podemos llevarnos el autobús. Antes de que gane el Spore, yo quiero saber qué vota cada una. ¿Y por qué? Yo tengo que votar el Spore, que si no, esta me pega. Sí, de estos, de los que ha dicho el público. Ah, vale. Yo, a ver, yo es que tengo un problema, es que no he jugado ninguno porque son todos muy mayores para mí. Son todos muy mayores. ¡Oh! ¡Ulala! Sí, no, es decir, yo era como muy pequeña cuando todo esto. Darkcore, yo he jugado al Golden Sun, no me jodas. Ya, pero yo fui una niña especial. Yo qué sé, empecé a jugar tarde. Darkcore, bueno, yo voto Golden Sun. Yo también voto Golden Sun porque me da pena que Hans nunca vaya a estar en el Super Smash Bros. ¿A que sí? Hola, Jolote. Hola, Jolote. Es que eso es una cosa que es así, hay que asumirlo. Y Mar, que vota al Spore, pero además... A ver, yo de aquí he jugado al Space Invaders, al Golden Sun, al Monkey Island y creo que al del Kirby, sí es el que yo creo del Kirby. Bueno, y si no todos los del Kirby son los mejores. Y es que no sé qué elegir. Elegiría también el Golden Sun, ¿no? Sí. Ya está, Darkcore, eres irrelevante hoy. Estoy muy, muy acostumbrada a que en este podcast no se respete nada a mi autoridad. He echado como 4 o 5 veces al Jolote en el último año. No te da pena. El podcast, yo tampoco. No, amiga. No te da pena. Ahí aspirando el pelito todos los putos días. Pues entonces Golden Sun... Sí, ¿no? Pues oficialmente el ganador de el Retro GOTY 2019 es Golden Sun. Mención especial al Spore. Un aplauso, por favor. Gracias por vuestros votos. No han servido para nada, pero nos han gustado mucho. Es un poco la descripción de mi vida. Gracias. Vale. Pues me alegro de haber aportado esto. ¿Queréis aportar algo más sobre, yo qué sé, sobre comerse a los ricos, cyberpunk? ¿Queréis que nos quede la línea temporal del Kingdom Hearts? No. No tienes éxito, va a dar con hoy. Con... Joder, ni que la otra vez antes del 3, ni que avanzara más la historia del Kid, hubiera hecho un artículo. Y ya está hablando del Kingdom Hearts otra vez. Es que no se puede. El cien pies humano. Sí, podemos. Podemos jugar este juego las dos, Darko. Yo puedo hacer como yo, fijar ahí, hacer focos en una cosa. Solo te lo digo, podemos jugar este juego las dos. Pues todo empieza porque los bueno, anterios... mira, la cuestión con el centípodo humano. Duelo a muerte con cuchillos. La cuestión con el centípodo humano es que. No, ahora en serio. A ver, si no podemos salir allá afuera y pegarnos. Y paso. Hacemos el final del podcast ahí. Final violento, me gusta. Como los videojuegos que le gustan a Mar. Jefe final. Yo paso de pegarme con nadie, estoy muy mayor. Bueno, la cuestión es que hay que comerse a los ricos, ¿vale? Que se dice poco. Y pues no sé. Socializar los medios de producción. Sí. Si lo hacemos para este lunes, me viene perfecto. Y expropiar el autobús del Fortnite, ¿vale? Lo expropiamos. Vale. Mar opina que sí. Me está dando golpecitos.
Puedes hablar. Ha gruñido. No, bueno, tenemos ahí pegatinitas y tarjetas si queréis cogeros. Así, como gratis. Es gratis, o sea... Es la palabra importante. Son gratis, son bonitas, son para vosotros. Coged tarjetas. Se han subvencionado con el dinero de los Patreons, que si queréis apoyarnos podéis iros a Patreon, patreon.com/todasgamers y ahí seleccionar lo que dais. Nos dais dinero, entréis al Discord, puedo reuniros de forma personalizada, compartimos muchas recetas de cocina. Es cierto, tenemos un Discord donde la mitad son recetas de cocina, ¿vale? Sí, lo cual está bien. Y la otra mitad es boquerón. O sea, es... Hablando de recetas de cocina también, o del Destiny. No sé, se ha polarizado de una forma muy rara, no era lo que yo me esperaba para nada. Sí, hay un canal del Destiny que yo tengo cuidado porque el Destiny, no sé, es una cosa que está ahí, espero que esté bien. Se lo pasan bien, se lo pasan bien, los chiquillos. Pues nada, muchas gracias a todos por venir, lo hemos pasado genial, ha sido un rato súper agradable. Gracias también a los organizadores de Retro Barcelona por invitarnos aquí. Y bueno, recordad que podéis leernos en la página web de Todas Gamers y que tenemos un podcast fantástico. También estamos en iVoox, estamos en Spotify, en YouTube, en iTunes, en todas partes. En Audiomack, si entráis en un post de la web, ahí seleccionáis y están listadas todas las plataformas. Vosotros ponéis en Google Todas Gamers y ahí ya os sale la página web, el podcast, el Patreon, todo. ¡Estupendo! Y nada, muchísimas gracias de verdad, un beso muy fuerte, hasta pronto.